Bueno, finalizando el año 2020, aprovechamos para saludar a 30 Denarios, a Marco Salazar, quien es su conductor y quien nos acompañó y a quien hemos acompañado durante todos estos años. Hemos visto su crecimiento y la verdad que verdaderamente lo felicitamos porque apostó a Jujuy, a su actividad económica y productiva. Entonces, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo felicitamos, le deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2021. Hola a todos, bueno, quería mandar un especial saludo al programa de 30 Denarios, que contribuye mucho con el fomento y con el conocimiento de dar a conocer emprendimientos jujeños y proyectos importantes para la provincia. Así que simplemente agradecerles el trabajo que hemos hecho este año, las entrevistas y bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a toda la audiencia de 30 Denarios? Bueno, quería dejarle un mensaje para este fin de año que termina después de un año muy complicado, muy duro para toda la sociedad en general y para el sector minero. Pasamos por momentos complicados, pero bueno, con una luz de esperanza hacia el 2021 para seguir trabajando, fortaleciendo el sector y bueno, pasando esta situación sin precedentes y adaptándonos a esta nueva normalidad. Así que desearle lo mejor para el programa de 30 Denarios y que bueno, podamos reencontrarnos en el 2021 y que sigan cubriendo a todo el sector productivo de nuestra provincia. Un gran saludo. Marcos, quiero saludarte en nombre de toda la empresa Ledesma, desearte unas felices fiestas para vos y para toda tu numerosa audiencia. Y bueno, felicitarte por este nuevo año en el que has tenido el programa y has podido contar todo lo que hacemos las empresas en Jujuy. Agradecerte por el espacio que nos concedes para publicitar nuestros productos y servicios y desearles un feliz año nuevo y espero que llegue lleno de prosperidad y esperanza. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Osaka, soy artista visual y soy docente. Quería aprovechar en estas fiestas para mandarle un muy feliz 2021 al programa 30 Denarios y a su gran conductor que es Marco Salazar. Todos, bueno, en este fin de año tan especial, de un año tan particular y difícil, quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos de 30 Denarios que nos dieron la posibilidad de explicar y contar un poco de lo que hacemos desde el estudio. Y bueno, a pesar de que fue un año difícil, uno siempre está en continuo aprendizaje, ¿no? Bueno, gracias por este espacio. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer el acompañamiento de 30 Denarios, no solo al José Hernández, sino también a todos los emprendedores que han atravesado un año muy desafiante en medio de esta pandemia, en medio de este contexto. Y también quería aprovechar, por supuesto, de desearles felices fiestas
y que recibamos un 2021 con grandes sueños para que podamos seguir creciendo como sociedad y en donde seguramente nos estaremos encontrando desde el Complejo Educativo José Hernández para mostrarles algunos proyectos sobre los que ya estamos trabajando y por supuesto compartiendo con nuestros estudiantes y con las familias. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande a todo el equipo de 30 Denarios, un agradecimiento especial por habernos acompañado en este 2020, que ha sido un año bastante diferente y con muchas dificultades, pero que gracias al apoyo de todos hemos logrado salir adelante. Les deseo a todos un muy buen 2021, que tengamos todos trabajo, que pongamos en valor todos los vínculos, la familia y la vida.